Esta es una pérdida irreparable para la música colombiana. Egidio Cuadrado, una leyenda indiscutible del vallenato, falleció tras una lucha prolongada en la unidad de cuidados intensivos. El maestro del acordeón, cuya carrera estuvo marcada por décadas de éxitos y colaboraciones inolvidables, se despidió dejando un vacío profundo en el corazón de los amantes del folclore. Su nombre no solo resonará como el del eterno Rey Vallenato, sino también como el compañero inseparable del icónico Carlos Vives. Ambos marcaron un antes y un después en la historia de la música colombiana, llevando el vallenato desde las calles polvorientas de la provincia hasta los escenarios más grandes del mundo. Años atrás, durante un concierto, Vives rindió tributo a su viejo amigo, y sus palabras ahora adquieren un peso dolorosamente profético. Ya son varios años caminando por la provincia sin el acordeón de mi compadre Egidio, acompañándolo en su lucha por arrancarle pedazos a la vida y que el sueño que hemos vivido en estos 30 años nunca se acabe, juntos hasta el final. Y es que esta no es solo la despedida de un hombre, es el adiós a una era, a una conexión irrompible entre el acordeonero y su instrumento, ese que fue testigo de noches de parrandas interminables y días de ardua dedicación. Egidio Cuadrado era el artífice de melodías que definieron una cultura, que dieron voz a un pueblo. Su acordeón hablaba, contaba historias, transmitía alegrías y penas con la misma intensidad. Quienes lo conocieron, tanto en el escenario como fuera de él, destacan su humildad y pasión por enseñar y compartir. La música, aseguran expertos en el género, no será la misma sin él. Cuadrado deja un legado inigualable, que va más allá de los premios o los aplausos. Deja una lección sobre la importancia de la perseverancia, el amor por la tradición y la capacidad de transformar el dolor en arte. La partida de Egidio Cuadrado cierra un capítulo, pero su legado será eterno. No hay cifra que mida el impacto de su contribución al folclore colombiano. Hoy, el acordeón se calla y el país se inclina ante un gigante. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.